¿Por qué ser un idol es tan agobiante? Que el mundo de los idols es medio turbio y medio mafioso, lo sabe todo el mundo. Hay artículos enteros escritos en todos los diarios, en todos los idiomas. Hay algunos superfans que no se quieren enterar y son medio negadores, pero bueno, la cosa es así. Ahora, si bien hay otros sectores donde los jóvenes se entrenan muy seriamente, como por ejemplo los deportes, como el fútbol, hay que reconocer que el deporte hace bien a la salud y no es lo mismo que te entrena un club y después te vas a tu casa a ver a tu familia, o al menos que no te lo prohíban, y otra cosa es que no puedas ir a ningún lado y te vigile una empresa. Si bien Backstreet Girls Goku Dolls está disponible en Netflix, es una serie un poco rara, tampoco es tan exagerado. La verdad es que me molesta un poco ver las reviews de esta serie y que gente que ve anime y que se supone que consume un poco más de Japón salga diciendo "What the fuck, Japón, otra vez, qué onda, no, por qué". A ver, si no sabes por qué sé yo, buscá un poco, usa Google, no sé. La premisa de la serie es rara, pero la conexión entre la mafia y el show business tampoco es tan rara. Para algunos este puede ser el show de las idol yakuza y nada más. Ah, pará, voy a decir ninja, yakuza, porque soy argentino y acá hablamos así, pero se dice ninja y yakuza, así que eso ténganlo en cuenta. Para otras personas puede ser otro shock cultural, otra cosa rara que viene de Japón y eso. Pero el entretenimiento y la mafia tienen mucha conexión y muchos amigos en común. Cantantes, actrices, presentadores de TV durante muchos años. Y ojo, no estoy diciendo que las idols sean mafiosos ni nada, ni que todas las agencias de modelos, talentos y idols sean una mafia, pero hay algo que siempre me llamó la atención de cómo manejan a sus empleados. Y esta serie me hizo reír bastante porque trata sobre tres matones de la mafia japonesa que, para compensar un error con su jefe, son obligados a viajar a Tailandia, operarse para convertirse en mujeres y empezar a trabajar como idols para el grupo. ¿Cómo no voy a querer ver eso? Suena bastante loco y bastante bueno como para una comedia. Pero mientras estaba viendo la serie me preguntaba, ¿cuánto de absurdo y cuánto de parecido a la realidad tiene esto? Un grupo de tres mafiosos así bien grosos, re estilo Savage, de repente tienen que encajar en el estilo de vida de una idol y se dan cuenta que posiblemente sea peor la vida que tienen que llevar ahora que la que llevaban antes. Obvio, va a ser para peor para tres tipos que no querían ni ser mujeres ni ser idols, pero al menos me preguntaba, ¿qué tan exagerado es que tengan menos libertad ahora que antes? Pero la pregunta mágica que me importa es, ¿por qué el trabajo de un idol es tan agobiante? Bueno, por ahí es por el origen de la forma de trabajar en la industria del entretenimiento en Japón. Norma Bastidas, espero que se diga así, una mujer mexicana, denunció que por el año 86 fue engañada para supuestamente modelar en Japón, y al llegar le dijeron que el trabajo era en realidad para ser bailarina en un bar. Lo que pasó es que tampoco trabajó en un bar, sino que después se dio cuenta de que le habían vendido su contrato a un grupo mafioso. Es decir, la iban a prostituir. También dijo que acudió a la policía y que cuando los policías se dieron cuenta de dónde trabajaba, ni se preocuparon en prestarle atención. No volvió a ver su visa y la verdad la pasó muy mal por mucho tiempo, obvio. Pero lo que viene al caso en este tema es lo que cuenta en otra parte, donde dice que era una mezcla de vigilancia y cuidado, que tenía una ilusión de libertad que en realidad no era real, que iba a todos lados acompañada, por ejemplo, a comprar ropa, comida, que la gente iba bien vestida y usaba buenos modales. Bueno, al menos hasta que la ponían a trabajar, pero básicamente que se ganaban tu confianza y establecían una relación de dependencia. Además de que para ellos era una mercadería valiosa. O sea, si cambias la parte de la prostitución por cantar y actuar, es el modo de vida de los idols. ¿Y dónde poner la línea entre cuidar a un idol y manejarla como una cosa? Es
esconder y aislar a alguien para controlarlo y sacarle toda libertad es algo que tienen en común tanto el mundo de los idols como la trata de personas. Y no digo que hacer cantar y bailar a alguien es lo mismo que prostituir gente, pero el modelo de negocio se parece mucho y todo lo que rodea eso parece manejarse de una forma parecida. En general se puede ver que es una industria proclive al acoso, el abuso de poder, entre otros, etc. Y que hay que tener mucho cuidado porque a nadie le interesa pararlo. Algo que me suena más a la mafia que a otra cosa. Y ni siquiera quiero entrar a hablar sobre algunas denuncias que apuntan a que muchos esconden cosas aún más oscuras y que al final cambió poco desde los viejos tiempos. El hecho de que en la serie un grupo mafioso como el grupo Inugane haya cambiado el rumbo y ahora esté en el negocio de los idols está en sintonía con la misma naturaleza de la mafia en Japón. Desde el mismo comienzo, sus negocios fachadas con los que pretendían hacer creer que eran señores respetables eran los de representar artistas, crear espectáculos o hacer la seguridad en teatros, entre otras cosas. Y últimamente en Japón hay normas que permiten castigar a los jefes de organizaciones por las conductas de sus subordinados, por lo que un mal accionar de un matón podía meter en problemas a la cabeza de la familia, y por eso es que vemos tanta preocupación en no dañar al jefe por parte de estos tres. Otras actividades yakuza son menos legales, están en un nivel intermedio. Por ejemplo, la prostitución es ilegal desde hace como 50 años en Japón, pero está lleno de soplands, que son básicamente prostíbulos. El porno es ilegal en Japón, pero con un mosaico está todo bien. Otro ejemplo de algo que está en una zona gris es que no se puede prohibir a alguien tener novio o novia mediante un contrato, pero se sabe que hay tácticas para evitarlo, como darles una agenda súper llena, cosa que no se debería poder hacer, y así detectar si de pronto están saliendo con alguien, porque si de repente los idols empiezan a interesarse por, no sé, saber cómo está la agenda de la semana que viene, o si quieren más espacio personal, ahí se dan cuenta de todo. Es decir que una cosa es lo legal y otra cosa es cómo funciona todo en la práctica. Parece que mientras haya un acuerdo en común está todo bien. No es que este anime se vaya a poner muy serio con este tema, después de todo es una comedia, pero la vi como una oportunidad para hablar un poco sobre este asunto que a veces se esconde. Como comedia es normal, no es la mejor que vi, tampoco es la peor. Y obviamente no es una crítica a Love Live o The Idol Master, tampoco intenta competir con eso. De hecho, se aleja bastante de todo eso, apostando por una animación casi estática y sin destacar mucho en las canciones ni en el soundtrack. Ahora Airi-chan, Mari-chan y Chika-chan tienen que reparar su error trabajando como idols porque la otra opción era que les cortaran las piernas. Y eso me hizo recordarte que como idol, un error como que te saquen una foto fumando o saliendo con una pareja en algún momento equivalía a la muerte de tu carrera. O sea, era un castigo ejemplar para que otros idols aprendan mediante el miedo. Si sos súper famoso podés zafar, pero si no, olvídate. Y por ahí encima hasta les terminás debiendo plata porque a veces te pagan la formación y dicen que tenés una deuda y todo eso. Y ni hablar de que la gente cree que son súper millonarios ya por ser famosos, y eso puede venir apenas recién cuando sos muy muy grande. De hecho, ha habido casos de demandas por no cobrar en absoluto, al menos en algunas agencias, no creo que en las más grandes. La serie critica al público que vive comprando cosas y a veces es muy irracional. Si el fan super hardcore, el que gasta toda la plata en eso porque no tiene vida social y deposita sus frustraciones en ese tipo de chicos y chicas que parecen ángeles, llega a descubrir un día que no sos perfecto y puro, te termina odiando porque lo traicionaste. O sea, se corta ese hilo de dependencia y admiración, y de plata, obvio. Por ahí, no sé, es por eso que los grupos son tan numerosos y viven entrando y saliendo miembros. Es también una forma de decirte que vos sos reemplazable, no sos nadie. La crítica es durísima durante toda la serie con ese fan acérrimo porque casi siempre es pintado como un psicópata bordeando lo peligroso. Y primero tan solo muestran una multitud anónima, pero después se detienen en el individuo y lo pintan muy muy mal. Incluso comenta sobre los tapados, esos que están absolutamente locos, pero igual pueden mantener una fachada normal en el día a día con la familia, con los amigos.
Y la verdad que eso me encanta. Me encanta que a la serie le importe un carajo que alguien diga, pero esos son casos extremos, o no somos todos así. Me encanta que no le importe que hoy todo el mundo se ofenda por todo. La verdad, eso es lo que más me gustó de la serie. Los tipos estos tuvieron una operación de cambio de sexo y la serie los usa para hacer reír, hacer chistes medio zarpados, como por ejemplo uno dice una vuelta que extrañaba su pene, qué sé yo. Mira, de esta serie ya escuché que es mala porque se burla de las comunidades trans, que es mala porque no tiene buena animación, que es mala porque las canciones dejan mucho que desear. A ver, primero es una comedia. No tiene por qué representar fielmente a nadie, ni a nada, ni a ningún movimiento, ni nada. De hecho, se trata de agarrar algo de la vida real y retorcerlo para generar risa, como casi todas las comedias. Ahora, si hubiesen prometido ser una serie de género o representar bien a la comunidad trans, sería otra cosa. Pero no es la idea de la serie. El que no lo quiere entender o tiene problemas para comprender o de repente no tiene sentido del humor, no lo sé, pero es un problema de ellos. La verdad es que mientras yo no sienta que detrás de la serie hay una intención de hacer daño, para mí entonces la polémica que se arma alrededor de estas cosas es humo, la verdad. Después, decir que por la falta de buena animación o de buena música es una serie mala, no tiene mucho sentido para mí. Esto, repito, no es The Idolmaster, no es Love Live, tampoco es la idea de la serie, y está bien pedir un estándar de calidad, pero una cosa es una animación mala y otra cosa es optar por dejar en claro qué es lo importante en la serie. Además, me gustaría dejar en claro que la persona que dirigió la serie dirigió cosas también como Higurashi no Naku Koro ni, y es una persona muy talentosa. Y el estudio que lo anima es Japan Creative Staff, que por si no les suena, hicieron Yu Yu Hakusho, Slayers, Kare Kanon, Love Hina, Azumanga Daioh, Toradora, Nodame Cantabile, Prison School, Shokugeki no Soma, Saiki Kusuo no Tsainan. No es que no saben qué están haciendo. Para mí, si se hubiese hecho una animación mejor y con mejores canciones, estaría bien. Pero sería un extra porque eso no es lo importante. Y no voy a decir que es mala porque no tiene eso extra. Además, la animación medio dura y la música medio mediocre lo hace todo más bizarro y la verdad que me gusta. Ojo, no digo que esté mal que shows como Love Live o The Idolmaster idealicen el mundo del idol. Siempre hubo y habrá excelentes shows que son una versión idealizada de algo y también por eso es que nos gustan tanto. De hecho, esta misma serie suaviza el mundo mafioso, lo hace ver gracioso, un poquito tonto. Eso está perfecto porque se supone que nos tienen que hacer reír, ¿no? Ahora no van a salir con que la serie es un ataque al mundo de la mafia, ¿no? Me pude reír un rato, tenemos que bajarle un cambio a la sensibilidad, creo. Estaría bueno dejar de decir "What the fuck, Japón". Al menos nosotros, que vemos anime y nos gusta todo esto, tratemos de entender un poco más las cosas de Japón. Pero bueno, al menos todo esto parece haber inspirado una comedia que me terminó gustando, así que miremosle el lado positivo.